Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen Buen día. día. Buen día a todos y todas. ¿A quién veo? A Karina, a Sergio, a Mara, a Abril, a Sonia. La Y yo. pesadilla, Karina. Creo que a Luis lo veo también. Y a ninguno más. Bueno, veo a otros que están, pero sin video. Tenemos que terminar hoy con la bolilla 29. Antes de seguir con esto, cuéntenme qué dudas le quedaron de la semana pasada, si es que han anotado algo sobre esto, de lo que vimos y si no les quedó claro. ¿Se acuerda que ya empezamos con la nulidad? Yo ya le pregunté y me contestó, doctor. Bien. ¿Ninguna otra inquietud? ¿No? Bueno. ¿Se acuerdan las clasificaciones de las nulidades? ¿Cómo se clasifican las nulidades? Absoluta, En este relativa. caso, Ahí tengo una de las clasificaciones posibles, absoluta. Bien. En Totales, función. parciales. Y ahí quedamos, ¿eh? Nada Ya esas más. son, no hay más. Antes podían clasificarse nulos y anulables, pero esa clasificación desapareció con el nuevo código. Así que ya no se predica más. Las nulidades son sobre todo el acto jurídico o sobre una de sus partes, y por eso lo de total o parcial, y o son vinculadas a absolutas o relativas de acuerdo al interés que se trata de proteger con la sanción de nulidad. Si el interés inmediatamente protegido es general, colectivo, es de la sociedad, estamos frente a una nulidad absoluta. Y si el interés inmediatamente protegido es particular, la nulidad es relativa. Recuerdan que tiene importancia esta última clasificación por tres motivos fundamentales, ¿no? ¿Y cuáles eran? No los escucho. No sé si me escuchan a mí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Se acuerdan cuál era la importancia de la clasificación de nulidad absoluta y relativa? Tenía efectos prácticos muy concretos. Cuando afecta al orden público, la absoluta, y es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Está bien, pero ese sería el criterio de protección, el criterio de la distinción, ¿no? Cuando está un interés general inmediatamente comprometido. Pero ¿por qué nos importa a nosotros clasificarla en absoluta o relativa? ¿Por qué efectos prácticos vamos a tener? ¿Por qué no es lo mismo una nulidad absoluta que una nulidad relativa? Más allá del interés que está protegido en uno y otro caso. Ahí. Una consecuencia práctica que nos interesa, ¿eh? Para el que tiene que pedir la declaración de nulidad, para el que tiene que solicitarla en su caso. ¿Recuerdan? ¿Qué es la distinción entre una y otra? ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Es eso de legitimación para invocar la nulidad, confirmar la nulidad y la prescriptibilidad de la acción de nulidad? Exactamente, eso nos interesa estar en un parado, en una nulidad absoluta que en una nulidad relativa. Si estamos en una nulidad relativa, la legitimación va a ser
restringida solamente al interesado, es decir, en cuyo interés particular se concedió la acción, se declaró, se sanciona la nulidad. Bien, legitimación restringida, pero posibilidad de confirmarla, es decir, de subsanarla, como solamente es un interés particular, ese mismo que lo sufre, tiene la posibilidad de confirmar el acto jurídico que adolece de una nulidad relativa. Bien. Tercera posibilidad es la posibilidad de renunciar a la acción de nulidad. Se tiene cuando la nulidad es relativa. Y ese que puede accionar puede renunciarla, como puede confirmarla, como puede confirmar el acto. Bien. La prescripción, sí, prescribe la acción de nulidad cuando la nulidad es relativa. El término de prescripción es bianual, son 2 años. Ustedes verán cómo se computa el plazo de acuerdo al vicio de que se trate o el defecto de que se trate que genera la nulidad relativa. Si estamos en la nulidad absoluta, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? Por el contrario. Es imprescriptible. Es imprescriptible. Bien. Una, la acción la puedo de nulidad, cuando la nulidad es absoluta, se puede interponer en cualquier tiempo. Segunda. Cualquiera lo puede interponer. Es una correcto, es una legitimación amplia. Cualquier que tenga un interés legítimo, porque sin interés no hay acción de nadie, tiene que haber algún interés legítimo que pueda ser tutelado por el derecho, pero puede instar la acción de nulidad cuando de un acto jurídico cuando la nulidad es absoluta. Bien. Inclusive puede solicitar o lo puede declarar el juez hasta de oficio, es decir, sin que se lo pida a nadie, cuando la nulidad absoluta de un acto jurídico está y lo puede declarar de oficio al momento de dictar sentencia en una causa en la que está interviniendo. Segunda diferencia importante, la legitimación amplia. Tercera diferencia. Es irrenunciable la acción de nulidad. Correcto. ¿Por qué es irrenunciable? Porque está comprometido un interés general, un interés social. Ninguno tendría derechos a abrogarse ese interés que no le pertenece, sino que le pertenece a la sociedad toda. Y eso viene relacionado con otra circunstancia, la irrenunciabilidad de la acción de nulidad cuando la nulidad es absoluta. ¿Qué otra cosa no puede hacerse? Confirmarla. No se puede confirmar, exactamente. No hay posibilidad de confirmación por las mismas razones que la acción es irrenunciable. Es un interés general el que está comprometido, nadie puede abrogarse los derechos de la sociedad toda para subsanar el acto. Bien, 3 diferencias fundamentales entre nulidades absolutas y nulidades relativas. Ahora, ustedes piensen, casos de nulidad relativa y cuéntenme, ¿cuáles son de nulidad relativa? ¿Qué vicios o defectos del acto jurídico dan lugar a las nulidades relativas? El error. Uno de los voluntad, ¿sí? Todos los vicios de la voluntad. El error esencial es uno de ellos. El dolo también y la violencia también. Bien, vicio de la voluntad, correcto. ¿Qué otro? A ver, otro que no habló antes. Luis. Piense uno. ¿Podría ser la simulación? Correcto, la simulación también genera una nulidad relativa. Correcto. ¿El fraude y la lesión también, entonces, doctor? No, el fraude no. El fraude no. ¿Por qué el fraude no? ¿Sería absoluta? ¿Qué es el fraude? ¿Qué genera? Cuando yo paso por arriba a otro. No, pero, perdón, no, lo que quiero decir es, si pasa por arriba, estás jugando un juego de pasarlo por arriba, no.
que lo tiene que decir qué es en realidad, cuál es el concepto de la acción de fraude. Pero más allá de eso, porque yo sé que en el fondo usted entiende el concepto, ¿por qué digo que el fraude no estamos en una nulidad relativa? Por lo que ¿qué dije la semana pasada? ¿Qué genera la acción de fraude? ¿Una sanción de qué tipo? ¿Cuál es la sanción? ¿El fraude genera, abre a una acción de nulidad? No abre una acción de nulidad. No abre al tercero acreedor perjudicado una acción de nulidad. Lo abre a, entonces ya no podemos hablar de la clasificación de las nulidades. No nos abrimos porque no estamos en una nulidad. ¿Bien? ¿Es porque parte de un acto válido? Es totalmente válido, ¿sí? La sanción es distinta, es una ineficacia distinta a la nulidad que solamente es en protección de determinados terceros. ¿Cómo se llama esa sanción, esa ineficacia, que es distinta a la nulidad? Inoponibilidad. Inoponibilidad, correcto, correcto. Bien, pero me dijo algo que sí estaba bien, Karina, me habló de la lesión. Y la lesión subjetiva y objetiva, por los elementos que contiene, genera, y el interés que está comprometido, que es el del lesionado, del que estaba en situación de inferioridad, es el que genera también una nulidad relativa. ¿Correcto? ¿Otros? Me hablaron de la simulación, me hablaron de la lesión, me hablaron de los vicios de la voluntad. ¿Abril? ¿No? ¿Recuerdan la falta de capacidad de ejercicio? La falta de capacidad de ejercicio en el que realiza el acto, por ejemplo, un acto celebrado por sí en el menor de edad, cuando no está habilitado por el ordenamiento, porque no tiene la edad, el grado de madurez suficiente, reconocido, y lo realiza por sí. Es un acto realizado por una persona con incapaz de ejercicio para hacerlo, y eso genera una nulidad que va a ser de carácter relativo. Bien, ¿qué casos hay de nulidades absolutas? Que no hay una casuística, porque el código no establece casos puntuales, pero surgen de la jurisprudencia, de la doctrina y de la elaboración jurisprudencial. Algunos de los que no veo por acá, a ver, Alejandra. No vaya a ser que se sumó y está durmiendo. ¿David? ¿David? ¿Sofía? ¿Pedro? ¿María? No sabe, no contesta. A ver, alguien iba a decir, puede ser el caso de, y se quedó ahí. ¿Quién era? Cuando hay contaminación, que uno quiere denunciar eso porque puede afectar a toda una población. Está bien, pero fíjese que ahí no hay un acto jurídico, simplemente hay un hecho ilícito, ¿sí? Hay simplemente un hecho ilícito. Si yo voy, yo estoy cometiendo, si alguien por un establecimiento fabril deposita sustancias tóxicas en el aire o en el lecho de un río, está realizando un hecho, no celebra un acto jurídico, ¿no? ¿Sí? No es algo que el ordenamiento lo reconozca, genera en su caso responsabilidad civil, pero no estaríamos hablando de un acto jurídico. Si no hay, las nulidades únicamente se predican respecto de los actos jurídicos, ¿eh? Hechos humanos, voluntarios, ilícitos, que tienen un fin inmediato, reconocido por el ordenamiento, para adquirir, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
No estamos en un acto jurídico. Se los cuento yo. Cuando el objeto es prohibido, el objeto del acto jurídico es prohibido, ¿sí? Es inmoral, es contrario a las buenas costumbres, se ha entendido que estamos frente a nulidades absolutas. Cuando la forma es establecida ab solemnitate en absoluta, bien, bajo solemnidad absoluta, y el incumplimiento de la forma nos genera la nulidad del acto jurídico instrumentado, ¿no? En ese único supuesto, esa también es una nulidad absoluta, el de inobservancia de la forma establecida como solemnidad absoluta del acto jurídico. El caso de la falta ¿algún de... ¿Algún ejemplo de estas cosas que está diciendo? ¿Se acuerdan de la cuando hablamos de la escritura pública, el requisito de escritura pública establecido bajo sanción de bajo pena de nulidad? Cuando, por ejemplo, en la donación de inmuebles, y nosotros decimos que no cumplimos con la forma impuesta y eso genera la nulidad de la donación y no hay ni siquiera, no hay acción ninguna entre las partes, es algo que no tiene ningún valor porque la forma ha sido impuesta como solemnidad absoluta, como requisito esencial del acto. Entonces, no cumplimos con la forma, el acto instrumentado, en ese caso particular, también es nulo. Esa nulidad de la donación, de la forma a solemnitate en absoluta, es una nulidad absoluta. ¿Bien? Valga la redundancia. Bueno, piensen en cualquier acto en que su objeto, en que su contenido, en que las obligaciones y los partes o la cosa sobre la que versa estuviese prohibido por la ley contratar. ¿Bien? Digamos que se contrata para hacer un edificio de 10 pisos, un contrato de obra, cuando en la zona... en la que se tiene que edificar, está totalmente prohibido construir, no se puede construir más de 2 pisos. Se encuentran que hay un objeto que es un contenido que está prohibido por normas del Estado, por normas de ordenanzas o leyes provinciales. Para darle un ejemplo, intentáramos contratar sobre un... vender un órgano, por ejemplo, tenemos cuenta que el objeto, una parte del propio cuerpo, no puede ser objeto de un acto de disposición a título oneroso. Ese objeto, en esas condiciones, ese contenido del negocio, es absolutamente prohibido por la ley. Todos esos actos que realizamos son nulos, por esos defectos, en este caso último, del objeto. Y esas nulidades son de carácter absoluta. Hay intereses generales que están comprometidos y en consecuencia así se predica como tales. Cuando la nulidad deviene de la falta de capacidad de derecho, ¿sí? Cuando el sujeto tiene una incapacidad de derecho para celebrar el acto. ¿Recuerdan los casos de los supuestos de incapacidades de derecho a los vinculados a los actos jurídicos, por ejemplo, los cónyuges que no pueden celebrar entre sí ningún acto jurídico de disposición, en la medida que se encuentren bajo el régimen de comunidad de bienes, de gananciales, les está absolutamente prohibido celebrar un acto jurídico a los cónyuges entre sí, entonces si lo celebran, ese acto va a ser nulo. Y la nulidad, por esa incapacidad de derecho, va a ser absoluta. Es decir, no va a haber posibilidad de renuncia a la acción de nulidad, la va a poder pedir cualquiera y no va a ser confirmable y también va a ser imprescriptible. Esos son los ejemplos que quiero que ustedes tengan en cuenta de casos. Obviamente que puede haber otros, pero para que tengan presente supuestos puntuales de nulidades absolutas. Como así antes vimos, supuestos puntuales de nulidades relativas. La otra clasificación pasa por lo que es total o parcial, ¿no? Porque si se extiende a todo el acto, a una parte. Y recordemos que el criterio es la separabilidad. Podemos separar las partes del acto jurídico, igualmente, aún manteniéndolo, sigue
cumpliendo la finalidad que las partes querían al celebrarlo? Bueno, si esa finalidad se sigue cumpliendo y no se altera el equilibrio del acto, si hay dos partes, bueno, entonces vamos a permitir separar la cláusula nula y mantener el resto. Inclusive, en materia de... En algunos casos, perdón, está previsto en la misma ley que las nulidades son parciales. Cuando, por ejemplo, te dice la Ley de Defensa del Consumidor que determinadas cláusulas se consideran abusivas, y deben considerarse sin efecto, el contrato te está diciendo la misma ley que frente a una prórroga de jurisdicción, por ejemplo, que te establece que en el contrato de consumo de que las demandas todas se tienen que deducir y entablar y los juicios seguir en la capital federal, que es la sede de la administración de donde se encuentra la empresa con la cual contratamos. Entonces, si yo quiero reclamar, esa cláusula del contrato me impone tener que ir necesariamente, conseguir un abogado y tramitar el juicio fuera de mi jurisdicción y muy lejos de mi domicilio, lo que desde ya me dificulta el acceso a la jurisdicción, porque me resulta más costoso, me resulta un trámite mucho más complicado, y en función de eso, ¿qué es lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor? Una cláusula de ese tipo se considera abusiva, de prórroga de jurisdicción, cuando la misma es irrazonable y no tiene un punto de conexión con el contrato, porque si el contrato yo lo celebré acá, si el producto lo compré acá, ¿por qué tengo que ir a litigar cuando no me cumplen con lo previsto, con lo estipulado? Lo tengo que litigar en la capital federal. Tengámosle que nosotros estamos solo a 400 kilómetros, pero bueno, la distancia de Argentina, el territorio argentino es muy grande. Igualmente no genera una dificultad. Bueno, ante esa situación, la misma ley declara la nulidad subsistente el resto del contrato. Es decir, que a veces la separabilidad viene impuesta de la declaración parcial de la establecida por la misma ley. Bien, a veces tenemos que ir a la ley general, vean las disposiciones al respecto del 989, que habla de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión con cláusulas generales predispuestas, es decir, los formularios en los que nos vienen impresos todas las condiciones generales y uno simplemente adhiere, las cláusulas que son abusivas, que generan un aprovechamiento hacia la persona o hacia los intereses del consumidor, bueno, se anulan, pero se anula la cláusula. Se anula la cláusula y se mantiene subsistente el resto de las disposiciones. Tenemos una nulidad parcial por disposición de la ley. En otros casos en que no existe la disposición de la ley, hay que hacer un análisis del acto y hay que ver si es separable. Y en última instancia el análisis lo hace el juez y determinará si el contrato aún, declarando la nulidad de una parte, sigue cumpliendo una finalidad económica, social, con el resto de las disposiciones y no altera el equilibrio. ¿Cuáles son los actos jurídicos cuyas disposiciones son separables por excelencia? Los testamentos. El testamento, bueno, los actos unilaterales en los que contienen varias disposiciones, por ejemplo, un legado a una persona, otro a otro, a una institución de herederos. Alguna de esas cosas puede ser nula. Sin embargo, es ese legado el que se anula y no se anula el resto de las disposiciones. La separabilidad la vamos a encontrar. Ya les digo, prioritariamente en los actos unilaterales, como por ejemplo el testamento. Es como en un contrato, va a ser más difícil. A ver si puedo manejar. Denme un segundito, porque no sé si me están escuchando. Sí.
Sí, se escucha, se escucha. No podemos responder lo que pasa. Sí, no sé por qué. No, no, porque no sabemos. Ah, no, no, está bien, no, 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 pensé que había un tema técnico. No, 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 no hay problema, no hay problema. No, pensé que había un tema me decías que estaba la internet inestable. En los bilaterales, en los contratos, la nulidad parcial, excepción, opera por excepción, y en tanto se dé este criterio de separabilidad, y se cumpla, se mantenga igualmente el equilibrio del contrato y el fin perseguido por las partes, es decir, se empieza a analizar, las partes lo hubieran igualmente firmado, sabiendo de antemano que esa cláusula sería nula, sigue cumpliendo esa finalidad, ese interés que los dos persiguen. Es más difícil porque el contrato, vieron, eso es algo homogéneo. Es algo que, es decir, cuando uno en una disposición da una concesión y por ahí recibe otra a su favor en la otra cláusula. Entonces, el anular una tal vez pueda dejar como al contrato sin una pata, como una mesa que le falta una pata, que sea inestable y que se desequilibre, ¿eh? Entonces, es más difícil, opera la posibilidad de separación por excepción, salvo que la ley me diga, como los contratos de consumo, mire, esta cláusula es nula, sepárela y se acabó. Pero en los otros casos en que la ley no me da ese criterio puntual de nulidad de una cláusula con un contenido específico, hay que entrar a analizar todo el contrato a ver si podemos mantener su finalidad económico y social. El juez estaría inclusive facultado, de acuerdo a la disposición del nuevo código, para que si declara los contratos, si declara nulidad de una de las cláusulas, pueda integrarlo, es decir, de acuerdo a la naturaleza y a los intereses que las partes han perseguido, ¿eh? Es decir, que hay una potestad ahora judicial para integrar, revisar ese contrato, nulificar una parte y también completarlo. Completarlo, es decir, integrarlo de acuerdo con la naturaleza del negocio y los intereses de la parte. Así, por ejemplo, si me declara la nulidad de una cláusula predispuesta, bueno, podría venir y reformularla. Es esa situación. Si declara la nulidad de una prórroga de jurisdicción, bueno, me podría venir y establecer dónde tienen que dirimirse las cuestiones que deriven del contrato. Bien, hay una facultad de integración del contrato en los supuestos de nulidades parciales cuando se trata de contratos, ¿eh? Y en favor de los jueces. Tengo una pregunta. Sí. Entonces, cuando este criterio de separación es, si queda así como una mesa que queda tambaleando, no se podría separar, no podría ser parcial. Ese sería el criterio, que se pueda o que no se pueda. Exactamente. De esa forma se definirían, digamos. Para decírtelo de un término jurídico, es decir, en la medida de que no se altere el fin que las partes y los intereses que las partes han tenido en cuenta al celebrar el contrato, entiendo que eso permite la separabilidad de la cláusula. Y si es un contrato, el juez puede entrar a integrarlo con lo que las partes razonablemente pudieran haber querido, si no hubieran previsto esta situación que ha generado la nulidad. El criterio está en el artículo. No es separable cuando el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad. ¿Sí? Y por ejemplo, usted tiene un contrato que el que, para hacérselo claro, la nulidad es en cuanto a la cosa, un contrato de compra-venta, en que está claro que el objeto, la cosa que se quiere disponer, está prohibida. ¿Bien? Y en la cláusula siguiente tienen que el precio es determinados pesos.
¿Ustedes pueden anular la cláusula vinculada al objeto y dejar subsistente que el comprador tiene que pagar el precio? No lo vemos desde ningún punto de vista. ¿Se dan cuenta cómo hay un equilibrio entre las distintas disposiciones del contrato? Entonces, eso es lo que le digo, es decir, nos podemos permitir, porque el contrato no cumple su finalidad, no estaría totalmente alterada. Eso es lo que tienen que analizar cuando van a declarar la nulidad parcial en un acto bilateral. Otro tema con lo que quiero avanzar es con los efectos de la nulidad, ¿no? Y antes que nada, con una cuestión que es vinculada a cómo se invoca la nulidad. La nulidad se invoca por vía de acción o por vía de excepción. Es decir, el que está legitimado para demandar la nulidad, y ahí tenemos que saber si la nulidad es absoluta o relativa, para conocer quién es el legitimado, puede instar ante el órgano judicial la declaración de nulidad de un acto jurídico. Bien, ese es el juicio de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y que se insta a través de una acción. Y la otra forma es obviamente que en esta vamos a citar a todas las partes del acto jurídico, ¿eh? Si yo soy el actor en un juicio, a todas las partes, a todos los intervinientes en el acto jurídico. La otra forma de invocación, perdón, una cosa más, y esta acción también tenemos que tener presente es si prescribe o no prescribe, ¿no? Entonces, si prescribe, si estamos dentro del término o no. Si la nulidad es absoluta, sabemos que quedamos tranquilos si tenemos que demandar la nulidad, porque en cualquier tiempo se puede demandar. Pero si la nulidad que vamos a demandar es de relativa, bueno, hay un plazo de prescripción en el cual tenemos que ejercer esta acción de nulidad. Ahora sí avanzo. La otra forma de invocar la nulidad es por vía de excepción o defensa. La vía de demanda, la de invocación por excepción o defensa, no está sujeta a plazo de prescripción. En eso, y jurisprudencia es prácticamente concorde, ¿no? O en el peor de los casos, tiene el mismo tiempo que la acción de cumplimiento del acto jurídico. Mientras no prescribe la acción de cumplimiento, no va a perecer la posibilidad de ejercer la excepción. Sin embargo, ya les digo, es decir, son todos concordantes en la idea de que la defensa puede ser de nulidad, no está sujeta, aunque sea un caso de nulidad relativa, no está sujeta a términos de prescripción, ¿no? Cuando se invoca como defensa. ¿Cuándo invocó como defensa una nulidad? Por ejemplo, cuando la otra parte del contrato te obliga a que vos cumplas algo que vos creíste que ya estaba vencido, ¿no? ¿Puede ser? Va por ahí, no que estaba prescrito, es decir, lo que la otra parte del contrato te demanda, como vos bien decís, es el cumplimiento del contrato, y vos lo invocás como defensa, digo, no tengo que cumplir con el contrato, porque el contrato es nulo. ¿Bien? Claro. Entonces, si el contrato es nulo, es ineficaz desde el mismo momento en que nació, porque nació mal formado, hubo un defecto de congénito que determina la eficacia, y por ello, como consecuencia, su nulidad. Entonces, yo no tengo que venir a cumplir un contrato que es nulo. ¿Se dan cuenta cómo estoy oponiendo la nulidad del acto jurídico, no ya por la vía de la acción, sino por la vía de defensa, o de excepción? Lo hago frente a la demanda de cumplimiento del acto jurídico nulo. Correcto. Hay los efectos de la nulidad. El efecto principal, es decir, el acto jurídico no produce sus efectos propios, los que naturalmente
perseguían las partes cuando lo celebraron, eso está claro. Ahora, la nulidad produce sus efectos, sus propios efectos, ¿no? ¿Cuáles son los, el efecto principal de la nulidad? La extinción de derechos reales. O personales, ¿no? Son causados por el negocio anulado. Exactamente, es la nulidad la que genera como, como efecto principal la desaparición de todas las relaciones obligacionales, es decir, los derechos personales, y también de las transmisiones de derechos reales que han operado en virtud del acto que es nulo, en virtud del acto que se ha declarado nulo. Entonces, si tenemos una compraventa que ha operado transmisión de derechos reales sobre la cosa comprada, esa declaración de nulidad del acto jurídico compraventa hará que las partes se considere que esa transmisión de dominio no ha operado y que obligará. Se cortó justo en lo último. Ah, bueno. Esa desaparición de los derechos reales y personales que es producto de la ineficacia que deviene de la nulidad, ¿qué genera para las partes? ¿Qué obligación genera para las partes? La restitución de los... La restitución de todo lo que se hubiesen entregado o de todo lo que hubiesen recibido en virtud del acto jurídico que se anuló, en virtud del acto jurídico nulo. Se entiende que no hubo transmisión de nada, de que los derechos obligacionales tampoco se han constituido ni transmitido, y en consecuencia deben restituirse todo aquello que se han entregado. Si es que algo se han entregado, ¿no es cierto? Porque tal vez quedó, y ahí está la diferenciación entre el acto que está cumplido o parcialmente cumplido a aquel negocio que todavía no se ha cumplido, que simplemente se ha concertado, pero las partes no se han hecho entrega de nada. Está en una etapa todavía pendiente de ejecución. Entonces, si el negocio se anula, el negocio jurídico, el acto jurídico se anula cuando está pendiente de ejecución, no, las partes nada tienen que restituirse porque previamente no llegaron a entregarse nada antes de la declaración de nulidad. Simplemente la nulidad va a generar que después de esa declaración, de ahí en adelante, no se puedan exigir nada, no puedan exigir el cumplimiento del acto nulo. La restitución se va a dar como una consecuencia necesaria de cuando las partes le dieron ejecución, aunque sea parcial, al acto nulo. Hicieron entrega de cosas. Entonces, esa entrega de cosas deviene que luego de declarada nulidad sea necesario proceder, volver al estado de cosas anterior al acto nulo, y como consecuencia restituirse todo aquello que se hubieran entregado. ¿Bien? Hay hay una situación, una solución particular que está ahí en el programa, que es la nulidad del acto otorgado por un incapaz. ¿Sí? Que tiene una solución muy específica en materia de contratos y que hace excepción a la restitución. Dice el artículo 1000.
Declarada la nulidad del contrato celebrado por una persona incapaz o con capacidad restringida, acá está hablando de una incapacidad de ejercicio, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o reembolso de lo que ha pagado o gastado. ¿Sí? Acá es decir, hay una excepción a la restitución respecto de la persona incapaz o con capacidad restringida. El que es capaz en el contrato no va a poder exigir la restitución de lo que ha pagado o de lo que ha gastado, excepto, salvo en la medida del enriquecimiento del incapaz, ¿no?, de la persona con capacidad restringida, y solo en la medida de ese enriquecimiento. Un límite a la restitución cuando la nulidad del acto es otorgado por persona incapaz. También, como otro efecto que genera la nulidad, es la reparación del daño, de los daños y perjuicios que se han causado por el acto nulo. Acá es nulo como acto jurídico, pero puede subsistir como un hecho ilícito, en la medida que ha generado o ha provocado un daño, y ahí existen los ¿cómo se llaman? Para establecer la responsabilidad civil, ¿qué elementos? ¿Cómo se denominan? La responsabilidad civil reparatoria. ¿Qué se tiene que dar para que haya una responsabilidad civil reparatoria? ¿Cuáles son los elementos o los presupuestos de cualquier responsabilidad civil reparatoria? Se lo subí. Un daño, dice Adobati. Un daño es uno de los elementos. Correcto. Uno. ¿Cuáles son el resto? La persona que causó el daño y la persona que lo recibió. No. Son más específicos los elementos. A veces un daño, es decir, si hay un daño, estamos hablando de que hay una persona que lo está sufriendo. ¿Bien? Es lo que usted dice, ¿no? Hay una persona que lo sufre, por eso hay un daño. Un daño a su persona o un daño a su patrimonio. Pero a veces el que lo causa no es una persona, sino que es una cosa la que produce el daño. ¿Cuáles son los otros elementos? Se los subí en un cuadro específicamente. Un cuadro y más que un cuadro. Hay una clase del doctor Pellier también en un video. Karina, no se vaya. Vuelva, Karina. Recuerdan que le hablé del factor de atribución, ¿sí?, subjetivos o objetivos, que tiene que existir un nexo de causalidad adecuado y que debe ser la conducta antijurídica, ¿bien? Daño, factor de atribución, relación de causalidad y antijuricidad de la conducta. Cuatro elementos para que se dé, para que funcione la responsabilidad y estemos en presencia de una responsabilidad civil reparatoria. Eso también puede generar la nulidad de un acto jurídico, ¿no? Piensen en el que sufre el vicio de dolo, o el vicio de error, o un vicio de violencia, estar en condiciones
de anular el acto jurídico, pero también de solicitar la reparación de los daños y perjuicios que le ha producido la nulidad. A veces puede ser imputable a la otra parte del acto jurídico, por ejemplo, a la otra parte del contrato. A veces la responsabilidad puede ser de un tercero. Pero bueno, es otra de los efectos posibles de las nulidades, ¿eh? La reparación de los daños que ha provocado la anulación del negocio. Al respecto al 391, ¿eh? Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan. Efectos del acto, lo vi allá, dice. Efectos del acto de la nulidad, perdón, respecto a una cosa más antes de pasar a esto. Hay una regla de cómo tiene que ser la restitución en materia de fructos, productos y mejoras, ¿sí? Cuando las cosas que las partes se tienen que devolver como consecuencia de la sanción de nulidad han producido otras cosas, es decir, han producido frutos o son partes de la cosa misma, como son los productos, o se han hecho mejoras, ¿eh? Se han hecho reparaciones, o se han generado utilidades a la cosa que le pueden servir no solamente, en algunos casos solo sirven al que la hace y en otros casos le pueden servir a cualquier que tenga una relación posesoria o de tenencia sobre la cosa. Entonces, ¿cómo opera la restitución en esos supuestos, ¿no? De frutos, productos y mejoras? Es decir, la cosa que se tiene que devolver y los frutos, productos o mejoras. Vean ahí que el criterio es que si la cosa ha producido, que se tiene que restituir por causa de la nulidad o por efecto de la nulidad, es también un producto, ¿eh? Los productos en todas las situaciones tienen que restituirse. Si son frutos, bueno, hay una distinción si el poseedor es de buena o de mala fe, ¿no? Se dice que el que si es de buena fe hace suyo los frutos que ha percibido y también los frutos naturales que están devengados y que aún todavía no ha percibido. Si es de mala fe, no. Debe también todos los frutos percibidos y aquellos que por su culpa o por su dolo ha dejado de percibir. Y en materia de mejoras, véanse que también hay derechos a indemnización por las mejoras útiles. Vean los artículos 1935, 1934 y 1938. Esto hace referencia en la parte final del. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o la mala fe, según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del capítulo 3, del título 2, del libro 4. Las disposiciones pertinentes son las que me mencioné recién, del capítulo 3, del título 2 del libro 4, 1935, 1938, 1934. Vean el régimen de restitución de los frutos, productos y la indemnización de las mejoras sobre las cosas que tienen que restituirse. La nulidad. Y una de las diferencias principales con la inoponibilidad es que es expansiva, ¿no? Que la nulidad como ineficacia opera tanto para las partes, y por eso se tienen que restituir, pero también opera en relación a terceros.
es decir, aquellos que son ajenos al acto jurídico. El acto es nulo para las partes y es nulo para todos, y en principio para todos los terceros. Sin embargo, en determinadas circunstancias, hay, la ley, por razones de seguridad jurídica, protege a determinados terceros y impide que estos terceros tengan que restituir las cosas que se han entregado en virtud de actos nulos. Y mantiene igualmente derechos reales o derechos personales que se han transmitido en virtud de un acto antecedente que ha sido nulo, en protección de esta apariencia jurídica y de la seguridad del tráfico. Y le doy un ejemplo. A le vende a B una cosa. B viene y le vende a C la misma cosa. Digamos que posteriormente, por sentencia, se declara la nulidad de la primera venta, ¿sí? La de A con B en relación a esa cosa. Pongamos que es un inmueble. Esa nulidad, pongamos también, por ejemplo, que es por un vicio de la voluntad. ¿Cuál sería el efecto que genera la nulidad? Porque ahora la cosa no la tiene B, sino que la tiene C, que es un subadquirente de la misma cosa. ¿Bien? ¿A quién B se la vendió? Hay un principio jurídico, que es el por el cual nadie puede transmitir un derecho mejor ni más amplio que el que tiene. Ustedes se imaginan que si se declara la nulidad de del primer acto jurídico, eso hace volver todo al estado anterior. ¿Sí? Y entonces todos los derechos que entre A y B se transmitieron se consideran como que no se ha producido esa transmisión y todo vuelve y la propiedad vuelve en cabeza de A, todo por efecto de la nulidad. Si uno siguiera este principio general, nos determina que la segunda operación de venta, la de B a favor de C, tampoco se ha producido. ¿Por qué? Porque B nada tenía en su cabeza, en función de la declaración de nulidad que se ha producido, entonces nada pudo haber transmitido. La regla es la regla general y el efecto expansivo de las nulidades, que aplica no solamente a las partes del negocio nulo, en este caso A y B, sino a cualquier tercero, en este caso un subadquirente, determina que el negocio sería totalmente inválido y las cosas tendrían que volver para atrás, y el tercero subadquirente también tendría que devolver el bien. Bien, eso por la regla general. Y ahora le voy a contar cuál es la excepción en función de la apariencia. ¿Me dan un minutito? Un minutito, ¿eh? Un minutito que reviso el Wi-Fi y ya estoy con ustedes, pero no me corten, ¿bien? De paso descansan un minuto, se toman un mate, un café y ya retomamos. Denme un minutito. Un vaso de veneno me quiero tomar. Compartí, Sergio. Yo también. No, no salva ni Cristo, che. Sonia, soplá, no sé, hace algo. ¿Qué puedo hacer? Estoy... No, Sonia, hoy estás callada. ¿Qué quiero con tantos conceptos? Mamita. Tengo un despelote en la cabeza, chico, que no sabe. Está en avisos el cuadro que dice el profe. Ahí lo encontré, no me acordaba dónde estaba.
Sergio, ahí te lo mandé. Al WhatsApp. Acá estamos de vuelta. Gracias, Entonces, si uno aplicara la regla básica de materia de nulidad, tendría la restitución, también tendría que operar respecto del tercero subadquirente. C también tendría que devolver el bien. Aplicamos la regla general del 390 y la del 399, el nemo plus iuris. ¿Qué dice? Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente admitidas. Y acá vamos a las excepciones. ¿Qué se hace para evitar esta situación? Porque pónganse en el lugar, que ustedes son, ese tercero subadquirente que lo compró de B, y que no tenía por qué saber de que hubo un vicio de la voluntad en el acto antecedente. No tenía por qué, y tampoco pudo saberlo. ¿Cómo va a saber que aquella persona que se lo está vendiendo lo obtuvo por dolo, o lo obtuvo por error de A, o lo obtuvo porque ejerció violencia sobre A? No, no tiene por qué, no hay forma de saberlo. Entonces, esa imposibilidad determina que usted como subadquirente tiene una creencia de que aquel que se lo vendió, el anterior titular del derecho, era el legítimo titular y lo había adquirido válidamente, porque no tiene forma de pensar una cosa distinta. ¿Bien? Eso hace que usted sea considerado, ustedes están en el lugar de C, ¿bien? En la segunda transmisión, en calidad de subadquirente. Y también que es tercero, porque es tercero, es decir, es parte del acto en el cual ha comprado el bien, ¿no es cierto?, de B, pero ustedes son terceros en el acto nulo, la venta entre A y B. ¿Se dan cuenta? Primer lugar, la ley los va a proteger y va a impedir que tengan que restituir el inmueble por su buena fe, por su creencia de que B era el legítimo titular del derecho y de que era válida la adquisición. Obviamente, les exige un estudio de títulos, ¿no? El estudio del título antecedente, porque a veces la nulidad, como yo le digo, es un vicio de la voluntad que no se puede apreciar dentro del negocio antecedente. No tengo por qué saberlo. Yo reviso o hago revisar por un escribano el título antecedente, y no hay forma de saber que existe esa nulidad. Pero a veces la nulidad puede venir por otro vicio que sí es patente o está manifiesto o que puede surgir de la escritura. Entonces, ahí ya no puedo hablar de buena fe, porque yo debía saber que el defecto que generó la declaración de nulidad del acto anterior era aparente, era evidente, estaba a la vista de todos. Entonces, yo, por mis propios medios o a través del profesional para comprar, para hacer la compra, tuve que haber sabido de la nulidad que afectaba los derechos de aquel que me lo está transmitiendo. ¿Bien? La protección solo se da si yo, tercero, subadquirente, obro de buena fe. También le tengo que sumar un segundo requisito. No basta con obrar de buena fe, sino que también tengo que haber hecho un sacrificio como subadquirente, y en el caso se da porque lo tengo, porque lo compré, pagué un precio en dinero. ¿Bien? Si me lo hubieran regalado, por más buena fe que tenga, no alcanza. Y estaría yo, tercero, o ustedes, en la situación de tener que restituir. Esta solución, es decir, necesita las dos condiciones para proteger al tercero que no tenga que restituir en virtud de un acto nulo en el que no participó, pero igual por el efecto expansivo de nulidad lo estaría perjudicando. Cuando no tiene que restituir y no lo afecta esa nulidad, cuando es de buena fe,
y a título oneroso. Es decir, ha pagado un precio por esa, por una, ha hecho una contraprestación, un sacrificio económico por la adquisición del derecho sobre esa cosa. La solución está en el artículo 392. Efectos respecto de terceros y en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales, dice, transmitidos a terceros sobre un inmueble o sobre un mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, ¿sí? Los derechos transmitidos a terceros sobre un inmueble o un mueble registrable. El tercero, ¿quién sería en el ejemplo que yo les di? El subadquirente. Que, sí, el C. ¿Bien? Claro. Sí. ¿Correcto? Y los ha obtenido por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo. ¿Quién es la persona adquirente en virtud de un acto nulo? B. Correcto. B es la que resultó adquirente en virtud del acto nulo. Le dijimos que el acto entre A y B es el que adolece de la nulidad por el vicio, ¿no? De la voluntad. Correcto. ¿Qué aplica? Aplica, dice que, la regla general, dice, quedan sin ningún valor. Y es lógico, quedan sin ningún valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la restitución opera entre los terceros y porque aplicamos el nemo plus iuris del 399. ¿No? Pueden ser reclamados directamente del tercero. Y salvo, y ahí está, excepto, dice, contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Vean cómo es la regla de restitución aplicable también a los terceros, ¿eh? Pero cuando estamos frente a derechos reales o personales sobre inmuebles o muebles registrables, le damos protección al tercero subadquirente en la medida que sea de buena fe y a título oneroso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hay una situación que es la que está en el párrafo final, que es la del subadquirente. Tenemos un tercero que no, dice que no puede ampararse en la buena fe y el título oneroso si el acto se ha realizado sin la intervención del titular del derecho. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en la clase anterior de la inexistencia de acto jurídico cuando el sujeto me faltaba? ¿Sí? Porque había sido sustituido. Bueno, es a esto que se aplica. Digamos que, aun cuando tengamos un tercero de buena fe, un subadquirente de buena fe y título oneroso, ¿sí? Por ejemplo, en cabeza de C, si el defecto que tenía el primer acto, es decir, el acto jurídico que entre A y B, no es la nulidad, sino que es la inexistencia, porque el titular A no intervino, sino porque fue sustituido por otro, en ese caso, ni siquiera el tercero de buena fe negarse a restituir. ¿Bien? Cuando el defecto entre el acto jurídico de compraventa entre A y B significa que A no fue a vender, A no intervino. No es que su intervino pero con su voluntad viciada, sino que directamente no fue a realizar el acto, sino que el que se lo vendió fue otro haciéndose pasar en su lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hay una estafa, existió una estafa. B se hizo adquirente en virtud de que existió una estafa. Tal vez él también fue víctima de la estafa, porque pudo no saber. Tal vez víctima también pudo haber sido el escribano que intervino en la primera escritura, y alguien con documento falso sustituyó al verdadero titular, al verdadero dueño de la cosa. Ah, alguien se hizo pasar por ahí, firmó por ahí. Bien. No obstante ello,
Ah, en algún momento dice, no, mira, acá me estafaron, yo no vendí esto, esto es mío y yo no intervine. ¿Se dan cuenta? Y quiere reclamar la restitución de la cosa. Y la cosa ya no la tiene, ni siquiera ve, sino que la tiene un tercero, que lo compró legítimamente, de buena fe y a título oneroso, ¿no? Hizo la adquisición. Y uno dice, bueno, vamos a proteger a ese tercero por la apariencia jurídica, por la seguridad del tráfico, en las mismas circunstancias que lo hacemos en los casos de nulidad. Pero acá el ordenamiento toma partido en favor de A. Toma en partido del verdadero titular del derecho. La transmisión se hizo a non domino y no va a tener ningún efecto ni para las partes ni para ningún tercero. Ni siquiera aunque el tercero sea de buena fe y a título oneroso. Inclusive estos terceros a restituir. Se dan cuenta de que B no lo ha obtenido el bien en virtud de un acto nulo. B lo ha obtenido, como sería el supuesto de la primera parte del 392. B lo ha obtenido en virtud de un acto jurídicamente inexistente, que es una categoría distinta a la de la nulidad de los actos jurídicos. La ley lo que toma partido es porque se entiende que considera que como que ha existido un delito, bueno, no, el delito no puede obtener, de ese delito no se puede obtener ningún fruto, ninguna consecuencia lícita permitida, ni siquiera aunque devenga de un tercero que no intervino y que haya obrado de buena fe y a título oneroso. Es decir, que frente a acto inexistente, nosotros vamos a aplicar la regla general del 399, del Nemo Plus Iuris. ¿Dudas? Profesor, cuando hay nulidad y hay obligación de restitución de las partes, supongamos que fue la compra de una propiedad, se restituye la propiedad, y B le tiene que restituir el dinero que pagó. La propiedad es visible, está ahí, pero B no puede aducir que ya el dinero no lo tiene, y en ese caso, ¿qué se hace? No, es decir, es lógico que ustedes dicen, porque C tendría que restituir, es decir, la cosa la tiene C, pero sé por qué tiene, por qué restituye. Si fue de buena fe a título oneroso, no restituye. Ahora, si no se dan esas circunstancias, o el acto anterior es inexistente, entonces sé tiene que restituir. ¿Bien? Está obligado a restituir. Ahora, sé tiene una relación interna con B. ¿Sí? Y en esa relación interna con B es la compra-venta, y dice, bueno, quedó sin motivo la entrega del dinero que yo te hice. Si yo en definitiva ahora no tengo ni siquiera la cosa que te compré, entonces me va a tener que devolver el precio. Y lo va a tener que sacar de otro lado, o va a ser, pero va a tener que responder. Porque bueno, en algún momento, aunque lo haya gastado, eso ingresó a su patrimonio y su operación ha quedado sin causa, sin motivación frente a C. No puede deducir que el dinero se lo gastó. No sé si eso responde su pregunta, Sonia. Sí, o sea, lo tiene que devolver. Si ya el dinero se lo gastó, pedirá un crédito. Sí, pero lo tiene que devolver porque lo que vendió, en definitiva, no, lo vendió mal, lo vendió en virtud de un acto, él no era el verdadero, fue adquirente en virtud de un acto nulo, entonces nada pudo transmitir. Si nada le transmitió al otro, bueno, la plata que recibió no tiene una causa, no tiene causa válida. Entonces se está enriqueciendo porque en esa contraprestación él recibió el precio, pero no entregó nada, o lo que entregó ha devenido, por efecto de la nulidad, ha devenido perdido para el tercero. Entonces el tercero le va a reclamar a B la restitución, ¿sí? Y no importa que lo haya gastado, la tiene que conseguir. Está bien, gracias. De nada.
Doctor, ¿qué artículo aplicamos con la inexistencia del acto? Me lo perdí. Y apliquen el 392, párrafo final. Ah, bien, bien. Y también el 399. Había anotado bien, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra? ¿Quiere que le diga lo que pienso? No necesariamente. Puedo hablar por todos. Permiso, chicos, digan que sí. Digan que sí. Ninguno dice que sí, yo voy a hablar igual. Estamos complicados. Yo estoy mareada. Estamos todos mareados. No entiendo nada. Así de sencillito. ¿Pero nada de nada o nada de nulidades? ¿Cuándo empezó el cuatrimestre? Bueno, eso ya. Bueno, póngate a estudiar. No, venga. La nulidad no es un tema fácil. Nunca lo fue ni lo será. Pero yo he tratado de darle los puntos más importantes y las clasificaciones más importantes que quiero que tengan en cuenta. Con lo que yo diga, no va a alcanzar nunca. Pero yo trato de buscar de que esto les sirva de apoyo cuando lo lean. Pero sería bueno que ustedes me transmitan las dudas. Decir, mirá, yo estoy leyendo esto y esto no lo entiendo. Porque ustedes tampoco me escriben. Porque si me dijeran, mire, que yo les puse el campo a disposición para cualquier cosa y si me escriben, por ahí me escriben muy poquito. Entonces, también, cuando vayan analizando y le vayan generando las dudas, vayan haciendo las consultas a los docentes, porque todos estamos abiertos a esto. No vayan avanzando sin saber lo que están leyendo. Profe, respecto de esto que está diciendo, por ejemplo, ahora viene el fin de semana y es cuando más vamos a estudiar. Yo estoy re mareada también, muy, muy mareada. Muchos conceptos, muchos artículos, y se empiezan a mezclar las cosas y se juega también los nervios. Pero digo, ahora viene el fin de semana, nosotros también podemos escribirle el fin de semana. Por supuesto. Porque yo nunca tengo problema. Va a ser ahí donde más vamos a estar estudiando y van a surgir más dudas. Está bien. Uno tiene que estar estudiando durante todo mientras va avanzando. Pero es verdad, en el último fin de semana es donde uno concentra y trata de fijar todo lo más posible. Y es cierto. Nunca tuve problema en responder los fines de semana. Lo he hecho cada vez que me han manifestado las inquietudes. Pero ustedes tienen que manifestarse. Porque si... Y lo tienen que ir haciendo a medida que, en lo posible, está bien, está abierto el fin de semana, no hay ningún problema. Pero lo tienen que ir, tratar de acostumbrarse a ir haciendo a medida que va avanzando esto. ¿Sí? Pero cuenten conmigo, no tengo ningún problema. Ahora cuando vean la lectura de esto en los textos, y le vayan surgiendo inquietudes, bueno, vayan recopilando con lo que estamos hablando en esta clase, y en las otras, por supuesto, y me lo manifiestan sin ningún inconveniente, me escriben el fin de semana. Y otra cosa, van a tener una clase van a tener una clase de repaso con el doctor Ferrero. Sí, mañana a la noche. Listo. Las preguntas del parcial, ¿van a ser de la misma modalidad del primero? Sí. No hay cambios. Del mismo estilo. Bien. Sí. Bien. Tal cual. Profe. Sí. Perdón que no prendo la cámara. Sofía, usted me hizo una pregunta y creo que no llegué a responderla. A ver, está en el chat. Porque. Usted me habló de un inhabilitado. Y me dice: ¿sería otro ejemplo de nulidad absoluta o relativa? ¿Y a usted qué le parece? ¿Cuál es el interés que se declara nulidad de un acto realizado por el inhabilitado? Inhabilitado obra sin la asistencia de su apoyo, ¿no? Y se juega solo, lo hace solo el acto de disposición, que en realidad no lo podía hacer solo, sino que debería concurrir el asentimiento del apoyo.
¿Qué le parece? ¿Qué nulidad genera ese acto? Pensémoslo entre todos. ¿Absoluta? ¿Y si fuera absoluta, por qué? ¿Y si fuera relativa, por qué? Porque necesita del apoyo para que sea válido. Está bien, pero ¿cuál es el interés que está comprometido? Si el acto que realizó el inhabilitado, después lo en definitiva lo hizo solo, pero le salió bien, o fue conveniente a sus intereses. ¿Se dan cuenta? Porque también en alguna situación puede ser algo que haya hecho adecuadamente. Lo hizo sin de acuerdo, sin la concurrencia del apoyo. ¿Pero es válido en el apoyo, doctor? No, es nulo. Es nulo. Pero la nulidad, ¿cómo es? ¿Absoluta o relativa? Esa es la pregunta. Eso es lo que preguntas. Claro, es relativa la nulidad. Es como el caso de la falta de capacidad de ejercicio. ¿Se acuerdan que? Claro, por eso. Exactamente. Porque en nulidad relativa, un ejemplo, era sí. Un acto realizado por menor, un incapaz, entonces dije, bueno, ¿y el inhabilitado qué? Y ustedes ven que la inhabilitación viene también de la mano de, es una forma amplia, ¿no? De restricción de ejercicio, ¿no? Porque dice, no lo puede ejercer solo, sino que lo tiene que realizar conjuntamente con otro. Y se omite ese acompañamiento. Es un caso de nulidad relativa, porque está establecida en interés, únicamente la nulidad en interés del inhabilitado. El inhabilitado, en consecuencia, lo va a poder confirmar. En el momento en que ha cesado su inhabilitación, no durante la inhabilitación. Porque otro tema que viene de la mano con esto es la confirmación de los negocios nulos, ¿sí? Cuando son de nulidad relativa. ¿Sí? La persona, cuando ha cesado la causa de nulidad, puede subsanarlo, siempre que la nulidad sea relativa, y lo confirma. Lo confirma de manera expresa o lo confirma de manera tácita. Si lo hace de manera expresa, lo hace con la misma formalidad que lo hizo en relación al acto nulo, pero lo subsana. Recuerden que la confirmación está prevista únicamente para los casos de nulidades relativas. Confirmación, artículo 393 a 395. ¿Qué más quería decir, Sofía? Me olvidé. Ah, no, claro, porque nos refuimos. Era con respecto al examen que el doctor Ferrero había dicho que iban a hacer quizás un par más de preguntas. Entonces quería saber si iba a ser así o si no iba a ser así. Porque no, mí, por ejemplo, me pasó que lo mandé teniendo, no sé, 20 segundos para mandarlo. Y hay cosas que no pude releer, entonces quizás si nos daban, no sé, 5 minutos más. Pero bueno, no sé, depende. Y la cantidad de preguntas, sería bueno que eso lo decida el doctor Ferrero, así que sería bueno que lo hablen con él. Ok. Porque es el que tiene la redacción definitiva. Porque él había dicho que capaz que esta vez eran 10 minutos más, aunque sea, supliquemos. Todos de rodillas. No sé, solo háblenlo con él. En todo caso, sí, háblenlo con él. Si hubiera más preguntas, que haya que pídanle unos minutos más. Okay. Aprovechen mañana. Le dejo una pregunta que me surgió. Sí. Supongamos, yo le alquilo a alguien una propiedad y ese alguien la utiliza para un prostíbulo, por ejemplo. Sí. Entonces, ese acto jurídico es nulo. Es nulo de nulidad absoluta porque, pregunto, ¿no? Porque está en contra de las buenas costumbres y afecta a todos, aunque en realidad me afecta a mí en primera instancia, afecta a toda la sociedad por el tema de las buenas costumbres. Ahora pónganse en el lugar de que usted no sabía nada, porque usted tranquilamente no podía saber para qué lo iba a usar el inquilino y nunca se podría haber imaginado que iba a ser para eso. Ahora, si usted sabía para qué lo iba a usar, entonces sí estamos en... ¿Sí? Porque ahí hubo una causa final, hubo un móvil,
una causa final subjetiva, que era el destino que le iba a dar, y si era conocido por la otra parte, y se puede probar que eso era conocido por ambas partes, estamos frente a una nulidad, hay un defecto congénito. Ahora, digamos que él le dice que lo va a usar como un destino comercial o como un destino vivienda, y lo usa con un destino que está prohibido, ¿bien? No estaríamos frente a nulidad del contrato, ¿no? Porque usted no tenía por qué saberlo, que estamos frente a un incumplimiento del contrato, ¿bien? Y nos lleva a hablar de que uno qué haría, no, si lo va a usar para eso, no era para lo que estaba previsto y para lo que yo se lo concedí, sino que está incumpliendo con el contrato. Entonces voy a pedir la qué. ¿El qué voy a pedir? No, no. El contrato es un contrato válido, porque yo no se lo concedí para que le diera ese destino prohibido. ¿Sí? Él está incumpliendo con el contrato. El contrato es, en origen, genéticamente, es válido. Es incumplido por el inquilino. Entonces, ¿qué arma tiene el locador? El locador no va a buscar la nulidad, porque él, sí, yo no sabía esto y no tenía por qué saberlo, no tenía cómo saberlo. Tampoco se manifestó en el contrato mismo, porque ahí sí, se manifestó en el contrato el destino prohibido y no hay duda de que el contrato es nulo. Pero si la acción quedó en el fuero interno del inquilino. No, y no se exteriorizó y no llegó a conocimiento del locador. No podemos hablar de nulidad del contrato. Tenemos que hablar de un contrato que es válido, pero que se le ha dado un destino que está prohibido. Hay un incumplimiento del contrato. ¿Qué hace el locador? Que también lo vimos la semana pasada. Pide la rescisión del contrato y la restitución del bien. No es la rescisión, es la resolución. Las resoluciones, ¿eh? Se acuerda que la resolución del contrato opera frente al incumplimiento de la otra parte. Es una ineficacia del contrato que es sobreviniente al negocio. Es decir, el contrato va a ser ineficaz de ahí, desde el momento en que se resuelve, en adelante, ¿no? Y pide en función de esa la devolución de la cosa que ha entregado al inquilino. ¿Bien? Pero no necesitamos irnos a la genética. A la formación estructural del negocio. Vamos a posteriori, como un incumplimiento del negocio mismo. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bien, ¿sí? Complicado. No estamos bien. Hablo por todo. Bueno, no estamos bien. Es lo que tiene. No estamos bien. Yo podemos estar peor. Segura, siempre podemos estar peor. Esto es lo que hay, esto es lo que tienen, esto es lo que tenemos todos. Y lo que les pido, por favor, que estudien, ¿sí? Que sigan leyendo y que manifiesten sus inquietudes, que no se queden en la. Uy, estoy complicado, ¿cómo salgo de esto? Y no lo entiendo. No, hagan el esfuerzo y transmítanlo. Transmítanlo porque estamos para ayudarlo. Como tuvimos todo el cuatrimestre. Voy a dar una opinión. O sea, para mí el problema es de base. Esta materia no es para un cuatrimestre. Es para un año, sí, obviamente. Sí, no, pero eso le pasó a usted, le pasa a ustedes, me pasó a mí. Y bueno, por ahí a otros profesores no, porque se daba anualizada, pero sí tiene contenidos muy extensos. Pero sepan que se puede, ¿sí? Sí se puede. Así que vayan para adelante. Si llegaron a esta instancia, no se van a ir para atrás, están a punto de cruzar el río, le faltan 10 metros y van a volver a la otra orilla, ¿no? Yo me ahogo. No, yo voy a buscar salvavidas, por eso. si lo encuentran. Pero bueno, nada, un cuatrimestre que, como sabrán, muy complicado para todos, pero bueno, ojo, hubiera sido por lo menos tener alguna clase presencial. Yo hubiera,
Si hubiese sido el cuatrimestre complicado, sí, además sí, fue sí, casi sí. Bueno, todo el año lo fue que complicado. pasa es que con ustedes lo veo el cuatrimestre, ¿no? No. Pero el último, pero sí, lo fue. Pero bueno, lo importante es que tal vez por ahí ustedes llegaron a esta instancia. Así que por algo estimo que llegaron a esta instancia. ¿Sí? Han quedado. Por penales, pero llegamos. En teoría han quedado los mejores. Así que espero que ahora muestren Ahora hay que lo que demostrarlo. sé. Ahora Muy tienen que bien. demostrarlo. Ahora tienen que demostrarlo. Así que Chicos, yo nosotros entro en tenemos la que cancha, dejar. vamos, chicos, vamos. Nosotros dejamos de hablar y ahora les toca a ustedes. Y nada. Así que bueno, les deseo suerte, porque, Sí, nosotros no nos pero salva bueno. ni el VAR a nosotros. No, Un no, milagro necesitamos, doctor. Qué suerte. Un milagro. no. No, 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 no debiera ser así. Póngale esfuerzo. Bueno, los saludo porque tengo que hacer alguna otra cosa más también. Para usted. Y les deseo que tengan un buen día. Sí, ¿qué más? La clase de repaso, sé que la de la comisión 7 es a las 8, pero para los de la mañana era, yo No, escuché a la es a una que las dijo 8 para todos, Sofía. todos a las 20 horas. Listo. Yo lo tengo entendido también. Tengo entendido que es para todos a las 20. Sí, Perfecto, gracias. seguro. Sí. Así que, bueno, nada. Espero entonces que me manden algo Ahí empiezo a mandarle, doctor. y Lea usted nomás. practique con la máquina, con la computadora para escribir, ¿sí? Porque no, se imagina que nosotros cuando se reciba de abogada va a tener que escribir, así que en algún momento va a tener que aprender a escribir en la computadora. Tiene No razón, es comandante. sine qua non, no va a poder ir a poner la cara en todos los casos, sino que va a tener que escribir, los escritos se hacen escribiendo, así que, y por lo que veo, Pero esto no sé cuánto va. yo ando bien para el tucu tucu tucu. Pero Bueno, ando bien no. para el Sí, tiki. ¿Va a ser también por mensaje privado en el campus? Eso es recontra complicado, va, al menos para mí. ¿Qué es lo ¿Por complicado? qué? Y porque uno escribe y pones enter para ir al renglón de abajo, por ejemplo, y lo Oh, se va. envía. Sí, ya sé. Mire. Y ustedes quieren que le mandemos todos juntos, entonces hay que escribir como todo seguido. Mire, yo A lo mí que me complicó. hago, yo lo Sí. que hago es mandarlo por correo. Yo les mando un correo, no un mensaje de chat, que ese es el que tiene esa cuestión, que Claro, claro. hay una compañera que me dijo, creo que apretan control, no sé qué letra, y no se corta. Sí, Pero pero igual a eso mí, yo, por ejemplo, no lo encontré. yo tampoco, bueno, yo tampoco. Y Pero, si no hay que hacerlo en un Word, abrir un Word, hacerlo y después bueno, mandarlo. y mandarlo, está bien, sí. Ah, claro. Yo lo sé hacer. Pero, Puedo llamar a una compañera y mandarme. ¿Se acuerda, doctor, que le ponía no sé enviar, no sé enviar? Ya me largué a llorar, llamé por teléfono. No sabíamos quién era. No sabíamos quién era, Karina. Te Karina voy a la ser inútil. sincero, no sabíamos quién era. No, no porque no nos salía, me parece que estaba con otro nombre. No nos salía el. No sabíamos quién era, por eso no sabíamos a quién ayudar. Era yo. Bueno, Pero ahora Alejandra me sabemos. dijo, hay una videollamada y me dijo, mostrame la computadora y ahí logré hacerlo. Bueno. Pero no escuchaba, usted me decía, Ale, ¿cómo? Alejandra ni saludó nada, Alejandra ni está despeinada, aportó. ya se Pre, escribió. pre, pre, prendió Saludá, Ale, ya el, que estás prendió ahí. el chat ahí y se fue. Tiene los pelos completos, está preso. Se fue. Bueno, la cuestión, entonces yo lo hago por correo. Y en ese correo ustedes, si quieren, lo hacen por Word, lo que sea, pero después lo pegan y responden al correo. Me parece que a mí me resulta más fácil. Yo no tuve problema con las respuestas de todos los que los mandé bajo esa forma. Ahora, pónganle que otro profesor no les manda por correo, les manda por chat. Ustedes también podrían mandarle un correo a ese profesor, ¿sí? Se lo manda, ven quién es el profesor que le envió el chat y después arman el correo, redactan el correo y se lo envían a ese profesor. Al profesor le llega. Y me parece que es más fácil que la Listo, vía de. listo. Sí, ¿Sí? porque entre los Doctor, nervios, el ¿nosotros nos tiempo, vimos las con los preguntas profesores? y que pase eso, es como. De hecho, a mí se me había borrado todo
20 minutos antes que termine el tiempo y lo tuve que rehacer y claramente me fue mal, porque no me dieron 20 minutos para volver a hacer el parcial. No sé qué toqué. Por ahí le conviene armarlo afuera. Sí, voy a hacer eso. Afuera, como dice Sergio, ármelo en un Word, vaya guardando. Sí, voy a hacer el Word. Y en el último momento tiene dos opciones, corta y pega en el correo que redacta a ese profesor, o directamente lo mete como archivo adjunto. Claro. También el correo te permite adjuntar archivos. Sí, eso sí. Bien, vayan practicando entre ustedes, qué sé yo. En estos días mándense correo. Y de esa manera también van agilizando para el momento del parcial. Doctor, hubiera sido bueno tener el examen escrito presencial, que porque en realidad somos pocos y es una lástima que no podamos volver al aula. Realmente, desde mi lugar, yo preferiría en estas instancias, sí, que hay un intento de revinculación, de vuelta, estar en la facultad. Pero bueno, aparentemente las circunstancias nos impiden hacerlo. Pero bueno, tienen que terminar. Tienen que terminar. Así que espero que sea de la mejor manera posible. ¿Alguna inquietud más? No, gracias. ¿Nos tocan los mismos profesores o nos cambian? No, puede ser variado, no. Puede ser cualquiera de la comisión, cualquiera de los que interviene en la comisión, sí. Sí. Mal ahí. No, es lo mismo. No es lo mismo. No, es lo mismo porque las preguntas definitivas tienen una redacción final y esa redacción final después es aleatoria a quien le toca. Y cualquiera que le toca no sabe a quién va, no se decide a último momento quién es el profesor que se lo manda. Lo que pasa es que no hay uno que le pueda mandar todo junto a nadie, porque no, a nosotros tampoco nos da el tiempo. Tratamos de repartir esa tarea para que trate de llegar a todos a la misma hora. Nosotros yo creo que logré mandarlo un poquito antes, pero bueno, voy a hacer lo posible también en esta oportunidad. Así que ustedes por las dudas conéctense ahí 8 menos 5, 8 menos 10 ya estén, porque por ahí algunas van llegando. Chicos, los saludo, que tengan un buen día. Si me tienen que escribir, me escriben por el campus. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau. Chau a todos.